Soy Rodrigo Grande, director y guionista de Al final del túnel. Tenés solamente dos opciones. Imagínate que estás en un pasillo muy angosto con dos puertas. La primera puerta es la opción que elegiste hasta ahora. Pero esa puerta tiene la peor muerte que te puedas imaginar. La segunda puerta, hablas. Decís todo lo que sabes y te morís rápido, casi sin enterarte. Podés cambiar de opción. Básicamente es un tipo que vive en una casa y ahí se da cuenta que hay un túnel y unos ladrones pasando por abajo que van a robar el banco de al lado. Y a partir de ahí fue dárselo a Pablo Echarri. Nos habíamos hecho amigos en cuestión de principios con Pablo y él me había comentado que quería producir. El primero que leyó el guión fue él y lo primero que me dijo fue: quiero que sea la primera película de mi productora. Así que ahí ese fue el puntapié inicial para todo. Yo fui dibujando todo el storyboard de la película, dibujé hasta el último plano. Sobre esos dibujos y sobre esas concepciones, Marila Rípodas, la directora de arte, hizo un trabajo maravilloso. Y el Chango Monti también, de esa manera, con esos dibujos, también él podía opinar y actuar sobre los decorados, sobre las escenografías. En base al storyboard de la película, con que ciertas ideas que yo tenía de antemano, saber cómo explicarlas por ahí, que me sirviese ese story para explicárselas mejor al equipo, para asegurarme que estén en la película. Me di cuenta que de verdad lo que querés, tenés que asegurarte mucho que esté no solo hablando con mucha gente, sino casi, te diría, rechequeando 6 veces que todos están entendiendo lo mismo. Y yo en esta quería darme el gusto de que realmente fuesen las cosas, o como yo quería, mejores, pero asegurarme que no había sorpresas, que todo lo pudiésemos chequear antes. La única manera de hacer esa película era construyendo todos los decorados. Entonces, todo lo que se ve en la película, salvo un par de escenas en la calle, son decorados construidos. Está diseñado, dibujado, se hicieron maquetas antes. Y el túnel, por ejemplo, que se filmó en Tenerife, en España, se construyó de una manera que pudiéramos mover la cámara por adentro con bastante libertad. No queríamos tampoco hacer planos demasiado amplios del personaje en el túnel, sino, en todo caso, si el plano era amplio, que sea desde la punta. Pero no irnos de la realidad, de estar limitados como si de verdad estuviéramos dentro de un túnel. Y bueno, funcionó bastante bien, tuvimos algunas complicaciones, demás lógicas. Pero creo que todo eso contribuyó también a estar más incómodo y que tenga de alguna manera la cámara una incomodidad ahí adentro que creo que se nota en la peli. ¿Qué pasa, che? Este dice que escuchó algo en el sótano de al lado, en lo de paralítico. Hace un rato se había escuchado el montacarga. Hoy a la noche vamos a estar abajo de la caja de seguridad. La explosión no va a ser tan grande, ¿no? Ni se va a oír afuera del banco. En un principio, Pablo iba a ser el personaje de Joaquín, el protagonista. Mientras íbamos buscándole la vuelta a la manera de financiar la película, Pablo un día me dice: Rodrigo, para que esto se haga con España, antes de que me lo digan, conviene que yo me corra. Y entonces el primer nombre que apareció como ese protagonista era Sbaraglia. Ahí le dije a Pablo que era el papel del malo, a Galeretto. Se hizo un casting en España. A mí me sorprendió mucho. Fueron como 5 o 6 de las principales actrices españolas de esa edad. Y una de ellas era Clara Lago, que hizo un casting espectacular. Clara venía de hacer las 2 películas más taquilleras de la historia del cine español. Hola. ¿Vos pusiste un aviso de que alquilabas una habitación con terraza? Sabés que no creo que sea lo que estás buscando. La película que yo hice es la película de un tipo que se suicida y en los segundos finales arma todo un relato para morir tranquilo. Y todos esos tipos que están del otro lado de la pared son las 7 partes de su personalidad que él tiene que anular para morir tranquilo. Yo fui encontrando que cada actor te pide de alguna manera ser dirigido de una manera especial. Por ejemplo, Sbaraglia, nos juntábamos todos los días a leer el guión, pues se fue dando solo. Fue: Leo, ¿vos qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Qué, por dónde? ¿Qué te parece que vayamos? Pues la verdad, Sbaraglia hizo 60 películas, tampoco me voy a poner yo a decirle cómo trabajar. Más vale que me diga él cómo quiere. Y era leer el guión todos los días durante un mes. Desde que empezó hasta que empezamos a filmar, leer todos los días el guión los dos juntos y él tomaba notas. Clara Lago trajo el personaje totalmente preparado desde su visión, me lo contó. Me contó si era eso lo que yo quería y después me hizo 4 o 5 preguntas muy precisas, mirándome fijo, como diciendo: más vale que contestes bien esto. Era como que ella me ponía a prueba a mí. Y Pablo es como una topadora. Pablo, si no le decís nada, el bailo hace. Y si querés hablar algo con él, es: Pablo, ¿vos por dónde lo estás encarando? Así, te lo cuento un poquito. Y Pablo dice: ok. Se para delante de la cámara y hace lo que él le sugiere eso. Estos 3 eran como los más elegidos, además de Lupi, ¿no? Y los otros salieron de casting, la mayoría. La verdad que estoy contento con todos. ¿Hace cuánto que alguien no se enamora de vos? Vos y yo tenemos que hablar.
Yo me vine a los 18 años de Rosario a estudiar cine a Buenos Aires. Así que me puse a trabajar en algunas películas como microfonista, como ayudante de dirección, meritorio de arte. A la par escribí Juntos y No Anyway, que salió elegido en Historias Breves. Y mientras terminaba de montar Juntos y No Anyway, empecé a escribir Rosario Casino. Y al estreno de Rosario Casino había venido Fontana Rosa. Después de ese estreno nos fuimos a tomar algún café un día y le conté, hay algunas cosas que están pasando, sería bueno que yo tenga un guión y quiero aprovecharlo y me encantaría hacer una historia tuya, la que sea. Me dijo, bueno, grande, déjemelo pensar. Y dos días después me llamó y me dijo, me parece bien, escribamos. Escribimos juntos Cuestión de Principios, después lo siguiente ya al final del túnel. ¿Qué puerta vas a elegir?